Hola, ¿cómo estáis? Como dijimos en la clase anterior de Español para viajar, hoy vamos a ir a un banco y a una oficina de correos. Vamos a ver qué podemos decir en estos lugares y también vocabulario específico de cada uno de ellos. Empecemos con el banco. ¿Dónde hay un banco? ¿Dónde hay un cajero automático? ¿Hay un banco cerca de aquí? ¿Hay un cajero automático cerca de aquí? Quería sacar dinero. Quería cobrar este cheque de viaje. Quería cobrar estos cheques de viaje. Quería cambiar este dinero por euros. Deme la cantidad en billetes grandes, por favor. Deme la cantidad en billetes pequeños, por favor. ¿Hay comisión? ¿Cuánto cobra por este servicio? Parece que hay un problema con mi tarjeta. ¿Puede ayudarme? La máquina se ha tragado mi tarjeta. He perdido mi tarjeta. Ahora vamos a ver palabras útiles en el banco. Un cajero automático. Dinero. Monedas. Cuenta. Estado de la cuenta. Saldo. Cajero. Cajera. Transferencia bancaria. Efectivo. Un cheque. Un cheque de viaje. Una tarjeta de crédito. Una tarjeta de débito. Un ingreso. Ingresar dinero. Retirar dinero. Comisión. En efectivo. Seguro. Tipo de interés. Interés. Billetes. A plazos. Pago. PIN. Ahorros. Retiro. Lo siguiente son frases útiles y vocabulario que podemos usar en una oficina de correos. Empecemos con las frases. ¿Hay alguna oficina de correos por aquí? Quería unos sellos. ¿Dónde voy para enviar una carta? ¿Una postal? ¿Un paquete? ¿Dónde voy para recoger una carta? ¿Una postal? Un paquete. Quería enviar esto a Brasil. Quería enviar esto certificado a Brasil. ¿Puede darme un ticket? ¿Cuánto tardará en llegar esta carta? ¿Este paquete? ¿Esta postal? Quería recoger un paquete. ¿Correos abre los sábados? Por último, vamos a ver vocabulario útil en la oficina de correos. Sobre. Etiqueta. Rotulador. Papel. Bolígrafo. Celo. Tijeras. Sellos. Papel de envolver. Papel de regalo. Bueno, pues esto es todo por hoy. Cuando viajéis a un país hispanohablante, os animo a que vayáis a un banco y a una oficina de correos y que practiquéis lo que habéis aprendido en esta clase. Es la mejor forma de conseguir confianza en vuestra habilidad con el español.
Hasta pronto con más español para viajar. Adiós.